Buenos días chicas, ¿cómo están? Buenos días chicos, ¿cómo les va? Bueno, un gusto como siempre poderles saludar, un gusto como siempre poderles tener aquí en una clase más de educación física de manera virtual. Hemos ido avanzando, hemos ido progresando, sí, también ya hemos ido tomando estas pequeñas evaluaciones sobre su conocimiento. Entonces, bueno, vamos a darle estas semanas, estas pocas semanas que ya nos quedan para terminar. Culminar el año lectivo de una manera diferente a otras, es verdad, diferente a otras, pero que nos ha servido de mucho, nos ha servido de mucho tanto personal como para crecer y tanto también familiar para fortalecer esos lazos que muchas veces necesitábamos fortalecer. Y sobre todo también no dejamos ni no paramos en nuestro aprendizaje, que siempre es lo idóneo continuar con nuestro aprendizaje, con nuestros conocimientos. No sé si alguien de ustedes tal vez tenga alguna duda, alguna pregunta, tal vez que tenga que realizarlo, si no, continuemos, ¿listo? Voy a pasarles a tomar lista, presten mucha atención. Abarca. Altamirano. Arias. Presente. Quispe. Suntaxi y Yambay. Presente. Listo, chicas. Bueno, haciendo una pequeña retroalimentación sobre la clase anterior, vimos sobre este deporte del voleibol, también vimos este famosísimo deporte de acá, adaptado, sí, acá y netamente ecuatoriano, como es el ecuabol, y sí, sus diferencias, teníamos varias diferencias en estos dos deportes, sí. Entonces, por ahí una de ellas era el número de jugadores, esta parte mismo fundamental de la rotación, sí, en el voleibol, de la rotación de jugadores, y también las medidas de la red, entre esas varias otras características que sí se diferencia en un deporte al otro, ¿sí? Y bueno, ya estamos a la recta final de esta unidad, ya empezamos la sexta unidad, pero de este mundo, ¿sí? De este mundo de los deportes, de este mundo de las prácticas deportivas, ¿sí? Entonces, ya estamos culminando, y bueno, el día de hoy les voy a presentar este deporte famosísimo, ¿sí? Famosísimo. Sobre este deporte que lo practican todos, no existe nadie que lo practique, hay algunos que les gusta, hay otras personas que no les gusta, sí, pero bueno, eso es de compartir de varias personas, es muy popular a nivel, sí, mundial, porque se lo juega en todos los rincones del mundo, no solo del país, sino del mundo. Bueno, chicas, como les mencionaba, ya hemos ido avanzando y esta es la octava clase virtual, sí, hemos ido poco a poco progresando, ya vamos, imagínense, ya ocho semanas, ya casi 2 meses, sí, de esta manera virtual, sí, algo como les digo, sacar siempre lo positivo de lo que mal llamado negativo, sí, siempre hay algo bueno dentro de todo esto malo que tal vez lo ponemos así, siempre hay algo positivo. La salud es como el dinero. Nunca tenemos una idea real de su valor hasta que lo perdamos. Sí, Josh Billings. Miren esta frase, yo les quiero compartir. Sí, yo les quiero compartir que aquí está haciendo una pequeña asimilación de lo que es de la salud y el dinero. Sí, nosotros tal vez no valoramos, muchas veces no valoramos tal vez lo que tenemos hasta que lo perdemos, literalmente es así, pero es más importante es la salud, ¿sí? Más importante es la salud, tal vez ya cuando nos sentimos enfermos, ¿por qué hacemos esto? No, es que debía de hacer esto, qué vaina, había cómo hacer esto para evitarlo, pero ya no podemos, ¿sí? Una de esas medicinas preventivas, si no les he comentado, hay la medicina curativa y la medicina preventiva. La curativa es donde están cuando vamos al doctor y nos recetan varias medicinas que debemos de tomar, que debemos de ubicarnos muchas veces de inyecciones, entre otras. Pero la preventiva, sí, la preventiva está la que previene, la que es antes de poder llegar tal vez a tener una enfermedad, y una de estas es la actividad física. La actividad física es una medicina preventiva,
Sí, entonces, como siempre, la invitación, yo como sé decir, tal vez ya sonaré aburrido, ya sonaré cansón, tal vez ya se estresarán, tal vez dirán, ya me cae mal este profe a cada rato hablando de que tenemos que hacer actividad física, que tenemos que practicar algo, que hacer dentro de casa algo. Pues sí, créanme que nunca me voy a dejar de cansar, sí, nunca me voy a dejar de cansar de mencionarles que tienen que realizar alguna actividad física, sí. Estamos en un momento crítico, ¿sí? Donde a veces nos sentimos desesperados, donde nos sentimos que no hay vuelta atrás, que no hay solución a nada, nos sentimos desesperados, pero no, no es al contrario, sí, buscamos las mejores soluciones como siempre, pero y una de estas soluciones, una de estas maneras de cómo llegar, una herramienta de cómo llegar a soluciones es realizando actividad física. Ya les he ido demostrando, ya les he ido presentando algunas frases que no nos da tal vez esa salud tan solo física, sino también esa salud mental que es primordial en estos momentos. Entonces, como siempre, la invitación a ustedes a que realicen alguna actividad física, que estén realizando alguna actividad física dentro de casita. Sin nada más que mencionar, sin más preámbulos, nos introducimos a este gran mundo, a este gran deporte del fútbol. Sí, el fútbol practicado por grandes, pequeños, recién, ¿cómo es? Chiquititos por ahí de todas las edades, de todos los géneros, sí, tanto masculino como femenino. También lo vienen practicando hombres y mujeres. Lo vienen practicando hasta las personas ya de tercera edad. O sea, hay diferentes características de este fútbol, de este maravilloso mundo del fútbol, ¿sí? Que brinda muchas oportunidades, abre muchas puertas. Y es para las personas que nos gusta practicar, podríamos decir lo que es nuestro mundo, ¿sí? Pero es un deporte más, yo como siempre les he dicho, tal vez en clases de yo soy futbolista, pero decir solo voy a dar fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y fútbol, pues no, no, eso no es bueno, sí, eso no es bueno, al contrario, les estoy perjudicando porque les estoy encerrando en un solo ideal, les estoy encerrando en un solo deporte, cuando hay varios deportes maravillosos, cómo practicarlos y que debemos tal vez algún día practicarlos, ¿sí? Bueno, veamos un poquito sobre la historia de este deporte. Hay varios hallazgos, hay varias historias, varios autores que mencionan, ¿sí? ¿Qué se generó en la antigua China? Otros mencionan que viene generándose hasta en el antiguo Egipto, ¿sí? 200 años antes de Cristo. Entonces, esto hay varios escritos, o como ustedes saben muy bien, la literatura china, ¿sí? Es por gráficos. Entonces, hay varias pinturas donde reflejan, ¿sí? Que donde golpeaban con las piernas una esfera, ¿sí? Es decir, un balón con lo que cabeceaban también. Y para no ir tal vez más allá, muy allá, tal vez a otros continentes, aquí en el continente americano también lo practicaban los mayas, ¿sí? Los mayas lo practicaban de una manera distinta, no tanto enfocada a lo que era patear ni nada de eso. Pero sí practicaban de una manera distinta como balonmano, ¿sí? Entonces poco a poco ya se va adaptando, ya se va adoptando este término de fútbol, ya se va tal vez ya teniendo sus propios ideales. Y bueno, una de las historias tal vez que ustedes sí han de haber escuchado, han de haber tal vez leído en alguna ocasión, es que hay una de estas poblaciones, ¿sí? Donde los decapitaban a las personas como sacrificios o a veces eran también por acusaciones, ¿sí? Los decapitaban y jugaban con sus cráneos, jugaban con sus cabezas, es decir, lo pateaban a las cabezas, ¿sí? Entonces, tal vez antes era como, no sé cómo catalogarlo al deporte en sí, ¿no? Pero tenía esta singularidad que era, pateaban las cabezas, ¿sí? Por ahí hay varios historiadores que nos cuentan esa parte, pero poco a poco se fue modificando para asentarse bien en Inglaterra en el siglo XII. Ya es por eso que le llaman tal vez donde nació el fútbol, ¿sí? Donde nació el fútbol es en Inglaterra en el siglo XII, pero ya se lo venía practicando, es donde ya se asentó, donde tuvo mayor protagonismo. El fútbol fue en Inglaterra en el siglo XII. Para pasar al siglo IX, donde hubo la primera creación de reglas, ¿sí? Entonces, miren, este transcurso, ¿sí? Tuvieron ya la creación de reglas. Entonces, perdón, hasta el siglo XIX, yo también hasta el siglo IX, yo hasta el siglo XIX,
¿Sí? Hubieron esta creación de reglas ya para poco a poco irlo oficializando. Tal vez se lo practicaba de manera recreativa en esa época, se lo practicaba en tiempos libres, ¿sí? Pero no era tan oficial, no había tal vez esas reglas ya implantadas para poder desarrollarlas. Para 1904 existe la creación de este organismo regulador a nivel mundial, sí, muy conocido, de la FIFA, sí, Federación Internacional de Fútbol Asociado, sí, la FIFA es el máximo organismo regulador a nivel internacional, que luego vienen a continentes como Conmebol, sí. También existen varias otras ligas, UEFA, que son otras instituciones reguladoras, pero solo de continentes, ¿sí? CONCACAF también son otros organismos, pero solo por continentes. Pero el máximo organismo regulador a nivel internacional es FIFA. ¿Qué es? Sí, ¿qué es? Es tan sencillo, a veces nos complicamos. Sí, a veces decimos qué complejo que es el fútbol, pero tiene un solo objetivo, ¿sí? Es un juego de dos equipos de 11 jugadores dentro de una cancha, ¿sí? Dentro de una delimitación de una cancha. El objetivo del deporte nada más que es introducir la pelota dentro de la portería contraria. Eso es el objetivo y ese es el deporte en que se fundamenta. Sí, no va más allá, no va más allá que toca hacer. Obviamente que ya existen tácticas que para poder introducir, que de avances, de retrocesos, varias situaciones, sí, pero más allá de eso, el objetivo, el único objetivo del deporte es introducir la pelota dentro de la portería contraria. Es un deporte que no se puede utilizar las extremidades superiores, a excepción del portero, a excepción del arquero, sí, él es el único quien tiene esta opción de poder atrapar el balón con sus manos, de poder defender su portería con las manos, pero otros jugadores, sí, los otros 10 jugadores no pueden utilizar las manos, sí, no pueden utilizar las extremidades superiores, es decir, los brazos. Tenemos una clasificación de fútbol, sí, varios tipos de fútbol, sí. Tenemos el fútbol tradicional, que es practicado el 11 contra 11, como les mencionaba, 11 jugadores por equipo dentro de una cancha. El fútbol sala, que o fútbol salón, que es practicado dentro de un coliseo, sí, que es practicado dentro del coliseo. El fútbol playa, como su nombre mismo lo indica, o fútbol playero, sí, se lo practica en la arena de la playa. Hay varios torneos, hay copas mundiales de este fútbol sala, fútbol playa. Sí, hay torneos internacionales, hay copas mundiales, también están dentro de olimpiadas. Hay el fútbol 7 u 8, esto es cuando tal vez se practiquen gramados artificiales, gramados naturales, y cuando tal vez dicen vamos a un fútbol 7, es decir, de 7 jugadores contra 7 o de 8 contra 8. Entonces, ya obviamente ahí en cada uno de estos fútbol. En cada una de esta clasificación van variando sus dimensiones, ¿sí? Van variando sus dimensiones. Obviamente no se va a jugar en la misma dimensión que se juega 11 contra 11. Y tenemos a este famosísimo indoor fútbol, ¿sí? Que tal vez los ecuatorianos lo practicamos comúnmente, ¿sí? Bueno, antes de ingresar a esta etapa era muy practicado este indoor fútbol, ¿sí? Es muy practicado, se lo practica a zonas rurales, ¿sí? En las zonas rurales más se lo practican, en canchas reducidas y con una diferencia, sí, que el balón es chiquitito y es súper pesado, es bastante pesado. Y ahí igual hay varias adaptaciones de estas reglas del indoor fútbol. ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez hasta aquí, chicas? ¿No? No. Chévere. Por ahí tenemos también las posiciones de los jugadores, posiciones de jugadores, sí, como tal vez en el voleibol, en el baloncesto teníamos 5 posiciones, aquí también las tenemos, sí, hay varios que solo dicen 4 posiciones. Tenemos el arquero o portero, sí, el arquero portero, quien es el que se encarga de defender su portería, es el que puede agarrar con las manos dentro de su área, hay que tomar en cuenta, sí, dentro de la zona de meta, sí. El defensa, los defensas quienes se encargan de defender, como su nombre mismo lo indica, los volantes de contención o volantes de creación también, que son los que están ubicados en el centro, ¿sí?
Los volantes de ataque son los que están hacia los costados, es decir, los que están como aleros, los que van por afuera, y los famosos delanteros, ¿sí? Entonces tenemos estas posiciones: arquero, defensas, volantes de contención o de creación, el volante de ataque y los delanteros. Las reglas, tenemos las famosas reglas, sí, últimamente hubo una modificación de reglas, sí, hubo una modificación, no es que hubieron las nuevas reglas, algunos lo catalogan así, es que las nuevas reglas, la nueva regla, no, no, ninguna nueva regla, son modificaciones de las reglas, porque hasta el momento se mantienen las 17 reglas del fútbol, sí, las 17 reglas del fútbol, que son terreno de juego, el balón, el número de jugadores, la equipación, el equipamiento, perdón, el árbitro, los árbitros asistentes, la duración del partido, saque de inicio, el balón en juego, gol anotado, el fuera de juego, fallas e incorrecciones, tiros libres, penalti, saque de banda, saque de meta y el saque de esquina. Sí, todas estas conforman las 17 reglas del fútbol, son las famosas 17 reglas del fútbol. Créanme, como yo les iba diciendo, si hubiésemos estado en clases presenciales, ustedes ya debían de aprenderse las cinco primeras reglas, ¿sí? Y los fundamentos de estas cinco primeras reglas, es decir, el significado de estas cinco primeras reglas. Y muy fáciles de aprender, sí, muy fáciles de aprender. Yo recuerdo muy bien y siempre me llevaré este aprendizaje de mi profe en la universidad, ¿sí? Que nos decía, para aprenderse las cinco primeras reglas del fútbol es súper fácil, ¿sí? ¿En dónde se juega? Es en la cancha, el terreno de juego, regla número uno. ¿Con qué se juega? Con el balón, regla número dos. ¿Cuántos tienen que jugar en cada equipo? ¿Quiénes juegan? El número de jugadores, tres, ¿sí? La regla número tres. ¿Con qué juegan los jugadores? El equipamiento, cuatro, la regla número cuatro. Y por último, ¿sí? ¿Quiénes ejecutan? ¿Quién ejecuta estas reglas? El árbitro. Miren, las cinco primeras reglas del fútbol, súper fáciles de aprenderse, sí, súper interesantes, súper didácticos, sí, de aprenderse, porque es algo obvio, sí. ¿En dónde vamos a jugar primero? ¿En dónde vamos a ir a jugar? En un terreno. ¿Para qué necesitamos en una cancha? ¿Qué necesitamos para jugar? El balón. ¿Cuántos jugadores vamos, cuántas personas tienen que jugar? Ese es el número de jugadores, regla número 3. ¿Con qué vamos a jugar? El equipamiento, regla número 4. ¿Y quién va a poner en ejecución las reglas? El árbitro, regla número 5. Súper fácil, súper didáctico para aprender, ¿sí? Y es importante. He aquí su tarea, ¿sí? De aquí va a salir su tarea. Su tarea, igual, dividido en dos partes. La primera parte, dibujar una cancha, ¿sí? Dibujar el terreno de juego con sus principales mediciones. Ojo aquí, ojo, tal vez se van a confundir, ¿sí? Tal vez se van a confundir porque en las mismas reglas, en la misma regla del terreno de juego, hay dos dimensiones, hay dimensiones, solo varían metros, ¿sí? Que lo mencionan a nivel nacional y a nivel internacional, ¿sí? Hay estas dos medidas, tanto para canchas a nivel nacional y a nivel internacional. Yo quiero que la ubiquen en el ámbito internacional, ¿sí? En el ámbito internacional, porque esas son las más utilizadas en todas las canchas, se rigen más a nivel internacional. Entonces ustedes ponen la zona de saque de arqueros, ¿sí? La zona de portería, ponen cuánto también mide el arco, ¿sí? Los travesaños, el horizontal. Cuánto mide de longitud, cuánto mide de ancho, también la circunferencia, ¿sí? A cuántos metros está ubicado el punto penal, ¿sí? Y vamos a ver cuántos es esta famosa que tal vez ustedes han escuchado, el área grande, el área de las 18 que le saben decir, y van a ver que no tiene 18 metros, ¿sí? Se van a dar cuenta que no tienen 18 metros, que tienen. Es una medida inferior a la de 18 metros, sino que nosotros le llamamos las famosas las 18, sí, las 18. Entonces, esa es una zona y van a encontrar estos varios nombres también ya por zonas de donde se ejecuta. Y la otra parte del deber, sí, es consultar las cinco primeras reglas del fútbol, sí, consultar las cinco primeras reglas del fútbol
Ideas principales, no quiero que tal vez me copien textualmente todo, ¿sí? Ideas principales, por ejemplo, la medición del balón, el peso del balón, se acabó. ¿Y qué tiene que ser? ¿El balón es redondo o es esférico? ¿Quién de las dos me pregunta si es redondo o es esférico? Esférico. Muy bien, sí, es un esférico, sí. El balón es esférico. Hay varias personas, muy bien, Emilio, sí. Hay varias personas que dicen, no, si el balón es redondo. Redondo, no, si es esférico, redondo es el círculo, sí. Es una esfera el balón, sí. Entonces, eso, el número de jugadores también, ideas principales, cuántos van en cancha, cuántos están al cambio, el equipamiento. Sí, el equipamiento, hay varias ideas principales de dónde sacar y del árbitro. Nada más esas cinco principales ideas, ¿sí? Entonces, principales ideas, perdón, sí, esas cinco primeras reglas van a tener que describirlas. Y bueno, tenemos varios jugadores, sí, máximos exponentes a nivel internacional. He ido ubicando tal vez a nivel de Sudamérica, ¿sí? Y también a nivel internacional. Hay infinitos jugadores, no puedo decir infinitos, ¿no? Porque sí se puede contar, pero hay varios jugadores famosísimos, a lo menos en esta época. Estamos en una época de fútbol que vivimos, como me decía un entrenador mío me decía, tienes que desayunar, tienen que desayunar, almorzar y cenar fútbol. Ustedes solo viven en el mundo del fútbol. Y bueno, nos fue introduciendo ese ideal, ¿no? Entonces, ahora sí, es verdad, es todo fútbol, 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 fútbol. Sí, yo les he puesto aquí uno de los famosos, uno de los más catalogados a nivel internacional. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes me puede mencionar nombres de las personas que podemos encontrar aquí? Creo que Cristiano Ronaldo. Ya, Cristiano Ronaldo, el famoso Cristiano Ronaldo, el famoso portugués, ¿sí? El que ahorita está atravesando su carrera en la Juventus. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda reconocerlo de ahí, Emilia y Link? Por ahí, tal vez Aileen por ahí. ¿No? ¿Por ahí alguien más? ¿Otros jugadores que puedan reconocerlo tal vez? Lionel Messi. Lionel Messi, la famosa Pulga Messi, ¿sí? Este argentino que atraviesa ya varios años en el club Barcelona de España, ¿sí? Fútbol Club es del Barça, ¿sí? ¿Otro por ahí? ¿No? Bueno, les voy a dar en orden ya. Empezando por este rey del fútbol, ¿sí? Empezando por este rey del fútbol, el famoso Pelé, brasileño, gran jugador, gran persona, ¿sí? Hizo de su trayectoria una de las más inolvidables para muchos fanáticos del fútbol, el famoso Pelé. El mago, el famosísimo que tenía esta magia en sus pies, que nos enseñó los regates, sí, bueno, los regates los llevó a nivel internacional el famoso Ronaldinho. Luego está este arquero que atravesó también uno de sus años, sí, uno de sus años aquí en Ecuador, sí, en Sociedad Deportiva Aucas, el famoso René Higuita, sí, este símbolo colombiano, sí, este símbolo colombiano, quien realizaba estas acrobacias, este famoso escorpión, sí, que atajaba con sus pies, formando tal vez como la cola de un escorpión, sí. Luego tenemos a un compatriota de René Higuita mismo, a un colombiano, el famoso Pibe Valderrama, sí, el Pibe Valderrama es de la misma época del René Higuita, es por eso que tiene esa singularidad, sí, de tener el cabello afro. Tenemos a Sisi Zinedine Zidane, sí, el famoso técnico, sí, famosísimo por esa controversial tal vez ocasión, sí, que hubo en este mundial, sí, en el mundial del 2006 contra Italia,
Sí, Zidane, pero antes de eso, un gran jugador, sí, es un gran jugador, gran persona, es un gran profesional, es un gran entrenador. Y como le decía Emilia, el famoso Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pero si tenemos internacionales, también tenemos nacionales, sí, tenemos varios nacionales. ¿Quién puede reconocer a varios jugadores de ahí? ¿Por ahí alguien? ¿No todos a la vez? El uno no es Antonio Valencia. ¿Ya? ¿Quién más? Aileen, por ahí, Aileen, no me ha ayudado en ni una, Aileen. Pórtese seria. Yo no sé. Tranquila, Aileen, sí, tranquila. No Bueno, reconozco a ninguno. no conoce a ninguno, tranquila, sí, ya vamos en estos momentos, vamos a darle los nombres, sí. Empezando, como decía Emilia, sí. El famoso Antonio Valencia, sí, gran persona, gran jugador, sí, él militaba en las filas del Manchester United 10 años. Luego seguimos, tenemos hacia el lado derecho, vamos a continuar, tenemos al famoso Ica 9, sí, al famoso Jaime Iván Caviedes, quien nos lleva al primer mundial, sí, quien anota el gol para llevarnos al primer mundial del Ecuador, sí, al primer mundial disputado en Corea-Japón 2002, el famosísimo Jaime Iván Caviedes. Luego también tenemos a este famosísimo Fidel Martínez, sí, querido, sí, muy querido en México, porque él militaba en varios clubes de México, sí, y tiene el respeto, se podría decir, de la población mexicana. Entonces tenemos en la parte de abajo, en la parte de abajo, igual desde izquierda hacia derecha, tenemos este personaje. Tal vez no le logren reconocer, sí, si no son tal vez tan amantes al fútbol. Sí, él es el famoso Otilino Tenorio, el Oti Gol. Sí, él tuvo un accidente donde lastimosamente falleció. Y es muy singular, es muy singular, es muy particular. Él es quien empieza con esta celebración de ubicarse la máscara de Spider-Man. Sí, él es quien se ubicaba las máscaras cuando anotaba los goles. Luego tenemos a este luchador, a este gran luchador, no tanto dentro de una cancha de fútbol, sino fuera también al famosísimo, al Cristian Mora, sí, el Cristian Mora, este golero que también estuvo atajando en el Mundial de Alemania 2006. Este jugador se encontraba atravesando, sí, una enfermedad degenerativa, y poco a poco él también ya ha ido sobreponiéndose, ya la está, o ya la combatió esta enfermedad. Entonces, tenemos a este gran luchador. Y a uno que también se mantiene en los tops, en el top de jugadores también nacionales, tenemos a este famoso Cristian Mora, sí, Cristian Mora. De ahí también tenemos al famosísimo y difunto Cristian Benítez, del Chucho Benítez, y así jugadores nacionales que ahora, como digo, ha habido la posibilidad de que los jugadores ecuatorianos vayan migrando a fútbol extranjero, sí, antes tal vez no eran pocos. Quien fue el primero quien jugó en filas internacionales es el Jaime Iván Caviedes. Sí, Jaime Iván Caviedes fue el primer futbolista que salió a nivel internacional. De ahí luego poco a poco ya se fue abriendo. Luego fue uno de los famosos también Edison Méndez, que jugó en el PSV de Holanda. Sí, y después fue este famosísimo Antonio Valencia. Para esto ya estaban migrando también Felipe Caicedo y entre otros jugadores. Y si les sigo nombrando me cansaré. Y más que yo me cansarme, ustedes se irán a cansar. Pero es algo que ha tomado en estos últimos años, ha ido tomando en estos últimos años este protagonismo, ¿sí? El fútbol femenino, femenino, perdón, en estos últimos años ha ido tomando este protagonismo. Es algo bueno. Sí, créanme que a mí me gusta ver fútbol femenino porque juegan mejor que los hombres. Sí, se ve más técnica, sí, se ve más garra, todavía se ve ese amor de, como se lo dice, sí, vulgarmente, el sudar la camiseta. Sí, se juegan el todo contra el todo. Todavía existe no existe tanto eso de que yo juego por dinero y si no me pagas yo no juego. No,
ya se ve en el fútbol femenino, se ve esta garra, se ve este corazón, se ve este amor a la camiseta donde está. Tenemos tres internacionales, sí, tenemos tres internacionales. Tenemos a la famosa Alex Morgan, sí, campeona, campeona Alex Morgan, catalogada la mejor futbolista estadounidense, Alex Morgan. Luego tenemos a Marta, sí, Marta, una jugadora brasileña. Y por último tenemos a la colombiana Yorelis Rincón, sí, esta famosísima colombiana también, gran jugadora. Y en la parte inferior tenemos a estas dos ecuatorianas que han dado la vuelta al mundo del fútbol femenino aquí en el Ecuador. Han sido una de las potencializadoras, llamémoslo así, de quienes están dejando al fútbol femenino en lo alto, sí, de quienes están formando este fútbol femenino. Tenemos con la camiseta de Ecuador, sí, la que está teniendo el balón en los pies, es una gran persona, tengo el agrado de conocerle, fue mi entrenadora, sí, es una excelente persona, una excelente profesional, la famosa Mabel Valverde, sí, Mabel es una de las primeras promotoras a llegar a esta liga femenina a nivel nacional, sí. Entonces, es de ella donde también tiene varias asociaciones, varias enlaces con fundaciones internacionales de fútbol. Ella sabe a veces dictar congresos. Uno de los más famosos que hubo últimamente, quien trajo Mabel, fue el fútbol, el Barcelona de España. Vino acá a hacer unas pasantías, pero no netamente los jugadores, ¿no? Sino entrenadores vinieron acá a potencializar y también vinieron varias jugadoras del fútbol de allá. Y luego también tenemos a esta famosísima Fernanda Vázquez. Sí, Fernanda Vázquez es una embajadora Nike, sí, es embajadora Nike, es decir, que Nike le auspicia. También es ella la fundadora de este famoso club Las Ñañas, ¿sí? Las Ñañas, que está ubicado acá entrenan acá en Cumbayá, en el estadio de Cumbayá, en el estadio del centro de Cumbayá. Ella también ha sido una de las impulsadoras, ¿sí? Para tener mayor protagonismo en el fútbol femenino. Entonces, eso, chicas, eso quería exponerles un poquito de este maravilloso deporte, ¿sí? Tal vez no de agrado para muchos. Sí, no de agrado para muchos, pero sí practicado por todo el mundo. Sí, el que menos practica este mundo del fútbol, sí, lo practica en todo momento, en cada rincón, en cualquier reunión, siempre hay temas de fútbol, sí. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta tal vez de su tarea, alguna pregunta tal vez de este deporte, tal vez que quisieran saber un poquito más? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces. De la tarea. ¿La tarea? ¿Sí? ¿La tarea? Ya, ver. Tenemos que hacer la cancha y luego después explicar las 5 reglas básicas. Las primeras cinco reglas. Sí, las primeras cinco reglas. Ese es el deber. Sí, está bien, Emilia. Sí, las primeras cinco reglas. Sí, las primeras cinco reglas. Ustedes pueden en el googlear un poquito, ¿sí? Y ahí van a encontrar las cinco primeras, las 17, ¿sí? Las 17 reglas del fútbol y ustedes solo se basan en las cinco primeras, solo en las cinco primeras. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? No. Bueno, ya, chévere. Listo, entonces vamos ahorita a esta parte práctica que siempre nos sabe ca caracterizar. Entonces voy a apagar un ratito mi cámara, me voy a desaparecer un ratito. Vayan tomando posición, vayan ubicándose para poder realizar la actividad. ¿Listo? Listo, chicas, ya me encuentro por acá. Permítanme un ratito, nada más. Déjenme encender mi cámara. Excelente, muy bien. Listo, chicas, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios que ya hemos conocido, ¿sí? Ejercicios que ya hemos conocido, ¿sí? Son ejercicios que ya hemos conocido, hemos practicado también, ¿sí? Y vamos a hacer una rutina, ¿sí? Una rutina de 3 ejercicios, ¿sí? De 3 ejercicios nada más, muy conocidos. Va a ser
tres series, si tres series de estos tres ejercicios, no va a ser muchas repeticiones. Después de cada serie, vamos a hacer un poquito, un trotecito lento, sí, un trotecito lento de unos 15 segundos y nuevamente volvemos a la serie, ¿sí? Entonces no va a ser tan cansado, sí, un poquito agitado sí va a ser, pero no va a ser tan fuerte, ¿listo? Antes de entrar a esto, vamos a hacer una lubricación articular, movemos cabecita de arriba hacia abajo, ¿sí? Cabecita de arriba hacia abajo. Recuerden que antes de iniciar o realizar, sí, cualquier práctica, siempre vamos hacia los costados, siempre hay que realizar una buena lubricación articular, una buena activación muscular, ¿sí? Entonces, siempre es principal, siempre es fundamental realizar esta parte para evitar muchas lesiones. Vamos, hombros hacia arriba, ¿sí? Hombros hacia arriba. Vamos, flexionamos bracitos, sí, flexiono brazos, eso, flexiono brazos. Listo, muy bien, abro brazos y cierro, sí, abro y cierro, vamos, abro y cierro, eso, abro y cierro, vamos, eso, abro y cierro. Muy bien, vamos, manos a la cintura, hacia los costados. Sí, vamos hacia los laditos. Excelente. Muy bien. Vamos hacia los costados. Flexionamos rodillas. Sí, manos a las rodillas. Flexionamos. Eso, flexiono, flexiono las rodillas. Muy bien. Flexionamos. Excelente. Sí. Vamos, tobillos y muñecas. Tobillos y muñecas. Eso, tobillos y muñecas. Cambiamos de piecito. Sí, cambiamos de pie. Muy bien. Tobillos y muñecas, cambiamos de pie. Excelente, listo. Vamos, les voy a indicar cuáles son los primeros ejercicios. Sí, los tres ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a hacer primero el pies cruzado, ¿sí? Vamos a hacer 10 repeticiones con una sola pierna, ¿sí? Luego vamos a la otra pierna. Hacemos 10 sentadillas, ¿sí? 10 sentadillas profundas. Y luego, por último, hacemos 10 polichilenos, ¿sí? Cerramos, abrimos, cerramos. Listo. Después de cada esto, vamos a terminar con un poco de trote para no bajar. ¿Listo? Empezamos con un ligero trote. Empezamos con un ligero trote, muy bien. Sí. Y aumentamos un poquito más la intensidad. Sí, un poquito más la intensidad. Excelente. Muy bien. Listo. Vamos los primeros, vamos. Entonces va uno, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, última, 10. Cambiamos, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos, vamos sentadita, va. 1, sí, vamos. 2, recuerde. 3, no sobrepasa la rodilla, la punta del pie. 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, última, 10, vamos ahora polichileno, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, última, 10, seguimos trotando, ahora sí, miren, mantenemos, no descansamos, sino seguimos, continuamos, eso. Dele, dele, dele. Muy bien. Vamos. 5, 4, 3. Vamos, rodillas. 2, 1. Y va, nuevamente va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9,
Y es sentadilla, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, va. Seis, siete, ocho, nueve, última, y 10. Y va el poli chileno, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Seguimos trotando. Eso, seguimos trotando. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Un poquito más rápido esta última serie. Recordemos, primero las pierna y brazo cruzado, luego con la otra pierna, sentadita, ¿sí? Y poli chilenos. ¿Listas? Vamos, rápido. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, va, cambiamos, va, enseguida. 2, 3, 4, 5, va, 6, 7, 8, 9, última, y vamos por el chico, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Caminamos. Caminamos. Nos recuperamos. Inhalamos y exhalamos. ¿Sí? Inhalamos y exhalamos. Muy bien. Inhalamos y exhalamos. Excelente. ¿Sí? Vamos. Ahora sí, inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Eso. Exhalamos. Última, inhalamos. Eso, vamos a exhalar despacito, 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 despacito. Muy bien, abrimos piernas, ¿sí? Y vamos, brazo cruzado a la pierna, ¿sí? Entonces, es decir, brazo izquierdo, ¿sí? Brazo izquierdo, pierna derecha, ¿sí? Y mantenemos ahí. Y, muy bien. Sin doblar las rodillas. Eso. Cambiamos de brazo. Sí, brazo derecho. Vamos. Eso. Muy bien. Vamos, piernas juntas. Puntas de pies. Y vamos hacia arriba. Listo, chicas. Muy bien. Excelente trabajo. Sí, como siempre. Pequeñas rutinas donde ustedes pueden practicar. El primer miedo, sí, el primer, no miedo, perdón, el primer obstáculo. Siempre es atravesar el miedo, ¿sí? El primer obstáculo es quitarse todo ese miedo, quitarse muchas veces esa vergüenza de que, uy, ¿qué irán a decir? ¿Qué me irán a decir si me ven haciendo cualquier? Tranquilas, ¿sí? El beneficio no es para los demás, es para usted. Sí, el beneficio no es para los demás, es para usted. Como siempre, mis chicas, tal vez alguna pregunta, alguna duda, tal vez. Si no existe nada más que No. mencionar. Sí, por ahí Aileen, ¿algo me iba a decir? No, nada, profesor. No, nada, listo, tranquila. Bueno, sin nada más que mencionar, como siempre, chicas, un gusto haber dado clases. No se olviden, todos los días lunes a las 8 de la mañana, sí, tenemos las clases virtuales de educación física. Un fortísimo abrazo, que tengan un excelente inicio de semana, sí, a darle con toda esta semana, que ya falta poquito tiempo. Así que un fortísimo abrazo, me despido, chicas. Chao, 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 chicas, cuídense mucho, pórtense bien, realicen como siempre alguna actividad física, por favor, no se queden solo sentados, sino también realicen alguna actividad física. Me despido, mis chicas, chao, 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 como siempre, un gusto, chao, chao, chicas, cuídense mucho, chao, Chao, chao. profe.
Chao, chao, amiga. Chao, profe. Chao, chao, chao.